Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Derecho real y derecho personal. El concepto de derecho real viene desde el derecho romano. En este caso, la palabra real viene del latín res, que significa cosa. Entonces, los derechos reales son los que recaen en las cosas. Esto se puede definir como la relación que existe entre una persona y una cosa. Bueno, bueno, obviamente una relación jurídica. Esta figura básicamente representa la facultad que tenemos de disponer de una cosa que nos pertenece ya sea total o parcialmente pongamos un ejemplo de lo anterior pedro picapiedra es dueño de su tronco móvil el derecho real que tiene consiste en que puede disponer del tronco móvil como mejor le plazca puede usarlo tenerlo guardado venderlo puede incluso destruir su tronco móvil y las demás personas deben abstenerse de impedir que pedro disponga de su bien pues le pertenece en su totalidad por otra parte su derecho real es parcial si Pedro decide darle en usufructo el tronco móvil a Pablo. Para los que no tienen ni idea de lo que es el usufructo, eh, básicamente es cuando una persona puede disfrutar de un bien y sus frutos como si fuera suyo, mientras el contrato sea vigente. Es la forma jurídica de te lo presto. En fin, continuemos. En este caso, Pablo puede disponer del tronco móvil, pero no puede destruirlo ni venderlo, pues no le pertenece. Los derechos reales son absolutos, pero si se quieren dar aires de intelectual, son derechos erga omnes, o sea, de aplicación a todos, y las leyes obligan a todas las personas a que respeten el ejercicio de este derecho. Los derechos personales, en cambio, son los que recaen sobre las personas, y en este punto es necesario usar lenguaje técnico, pero. Ay, ¿Cómo puedo explicarlo para que los términos jurídicos queden claros? Eh... Oh sí, esto es como el sexo gay. Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. En los derechos personales, el activo es el que tiene el derecho y el pasivo es el obligado a cumplir con la exigencia del activo. Estos derechos son denominados de crédito y normalmente se hace referencia a obligaciones. Y estas obligaciones pueden ser de dar, de hacer, de no hacer o de dejar de hacer. Igual que en el sexo gay. Pongamos otro ejemplo para darnos a entender un poco mejor. En la vecindad del Chavo del Ocho, el señor Barriga es el dueño de la vecindad y tiene el derecho personal de exigir el pago a todos los avecindados. Esto convierte al señor Barriga en el sujeto activo, porque se abrocha a todos con la renta y todos los que viven en la vecindad son sujetos pasivos, por obvias razones. Entonces, los derechos personales son los que vinculan a dos o más personas perfectamente determinadas. Estos derechos solo pueden reclamarse a las personas que han contraído las obligaciones. Y básicamente, esto es todo. Claro, hay quienes podrán mencionar que en los derechos reales me faltó mencionar la clasificación de derechos principales y accesorios, los derechos patrimoniales, las servidumbres y muchas otras cosas. Mientras que en los derechos personales, Omití la postura de Marcel Planiol, que critica la postura clásica y niega la teoría del derecho real, pero solo diré que no es tema. ¿Qué, qué, ¿Cómo que no es tema? Sí, no es tema, Mando. La clasificación de los derechos reales ya se verá en bienes y derechos reales, si es que algún día llego a hacer ese video. Los derechos patrimoniales es más propio tratarlo en sucesiones al hablar del patrimonio. Y si Planiol tiene o no razón, dejémoslo para la filosofía del derecho. Así que, yo me despido y recuerden, no es tema.